פרשת מטות מסעי, אולצ'ימאס פרשיות, אסת שבת השנתלדו, אז אולצ'ימאס פרשיות, דו ספר במדבר. היא התורה, נוקפיטולות רנטיום, ורסיקולו דויס, ויא אורדן דה' פרמשה דיזן דו סיגינג'י. נקום נקמת בני ישראל מת המדיינים, ועושה סבינגרה דוז מדיינים, אבינגנסה דה בני ישראל, אחר תה ספר המכר. דפס בוסה va a ir a falecer. Así fue la orden de Hashem para Moshe. Luego Moshe, sin perder tiempo, luego en el siguiente paso, va a dar a ver a Cuando Moshe se dirige al pueblo, él dice, junten de vosotros personas para formar un ejército, veyú al Midian, la tete, vamos a hacer carga también, Tamián, la tete nikmat Hashembe Midian. Vamos fazer a vingança de Hashem para Midian. Então você vê aqui que já, certo, chama, todos me me chama a atenção que no começo está escrito, Hashem disse, quando Hashem se dirige para Moisés, Hashem disse, nikmat ben Israel de Midianim, a vingança de bem Israel. E na hora que Moisés transmite esse propomo diz, a te nikmat Hashem Midian. E por que esta diferença? Explica o clírcar o seguinte. Na verdade, os Midianim fizeram duas coisas ruins aqui. A primeira, em relação a Hashem, que fizeram pecar o povo de Israel com a Abodazar e com Znut, com adultério, e prostituição e adultério. E a segunda coisa que eles fizeram mal para Israel, que por causa do conselho, da atitude deles, faleceram 24 mil eudim. E a causa do diz assim: Hashem disse para Moisés, se vingue a vingança de Beni Israel. Pois o que é referente a mim, está certo? A gente tem o poder de desculpas e perdão, certo? O Icar, o principal da vingança é em relação ao povo de Israel que faleceram 24 mil. Quando Moshe ouvi e diz que de, deste, desta, desta guerra que vão fazer agora, depende o seu falecimento mesmo, que depois da guerra ele ia falecer. Então, moshe sabia que se ele ia chegar para o povo e dizer, olha, nós temos que vingar os 24 mil falecidos, agarrar, e depois eu vou falecer, ninguém ia sair para a guerra. Porque por mais que todo mundo reclamava de moshe, mas amavam moshe. Então, por isso ele mudou e ele disse, vamos vingar a vingança de Hashem. Que não é, vocês talvez possam perdoar esses 24 mil que morreram. Mas a Shem, a honra da Shem, a gente não pode perdoar. E por isso que ele mudou para que justamente o povo se coloque em prontidão logo em seguida para fazer esta guerra. Então, por isso ele mudou, Nikmat Shem Pois a parte da Shem a gente não tem como desculpar. Okay? Então, de novo, aqui vemos o seguinte. A gente vê quanto os líderes da Israel... son queridos por el pueblo y e Moshe tiene que mudar y e decir vamos vingar a vengar la venganza de Hashem porque si no el pueblo no hay en la guerra esto en em relación para Matot. matut la secuencia en em relación para Shad mas, é, mas é isso, é, dentro de las cosas que está escrito em mas son las partes de las viajes y e todos los lugares paradas que tuvieron tiene 42 42 paradas Tivieron a Israel en el desierto, como está citada en la Torah aquí. Y en relación a eso, la Torah luego después de comienza a contar en el capítulo 35, no a contar, sino a decir que tenía que dar fuera a las ciudades de refugio, que eran seis ciudades de refugio, tenía 42, 42 ciudades, oh, cuando nos hablamos de ciudades, no es ciudad de San Pablo, ¿sí? 42 pequeñas ciudades para los Levi'im. Y esas 42 ciudades para los Leviim, que cada tribu tenía que dar de su, de su terreno, de su parte para los Leviim, que eles, oficialmente eles no tenían parte en el Israel, pero tenían que morar en algún lugar. Entonces, tenían esas dos 42 ciudades, como está todo no, bien descifrado aquí, bien citado, en no el capítulo 35. Y dice el que esas 42, 42 ciudades en relación a 42 Masaot, para indicar, que así cuando ustedes estaban a la viaje, ustedes se sentían extranjeros, turistas, aleos no te enterra. La misma forma levín que no te enterra, precisa morar en algún lugar. <coughs> Ahora, esas 42, 42 ciudades de levín también servían como ciudad de refugio. que decir, alguien mató sin querer, entonces él fugía para allá, y él tenía que ficar en la ciudad de refugio hasta la morte de Coen Gadol. Y yo quería acá. De passagem traz isto aqui, porque que justamente o assassino que foi, foi assassinado sem querer e temos prova que foi sem querer e foi sem, sem intenção, mesmo assim ele tinha que ficar lá, entre aspas, preso em esta cidade de refúgio até a morte do condenador. que tem a ver o com a história? Então responde Eucliacari e explica que justamente o falecimento a Harona Cohen representava a paz. Eh, Shalom Shalom. E o Shalom, Shalom. Y el Cohen Gadol, en todas las épocas, tenía que rezar para que tuviese paz y e no tuviese muerte, inclusive muertes involuntarias dentro del povo. Entonces, el pueblo, el eh, Cohen Gadol, era responsable por esto. ¿Por qué? Porque su reza tenía que ser influente para no acontecer ese tipo de desgracia. Y e justamente por eso que el Cohen Gadol, que es o, o prisionero ficaba lá, este sujeto ficaba lá, te amor morte do gadol y e, en la verdad la familia de esta persona que mató infelizmente y a rezar para que fallese o coen gadol para que luego después pudiese salir da la ciudad de la prisión de él entonces esto em es en contrapartida así explica o porque o Cohen Gadol tinha a responsabilidade de Ner Hashem A Neshamah, a vida de uma pessoa, é como o Ner, e o Ner e o Kohen Gadol, que ele representa a luz dentro do povo de Israel, tinha que rezar para estas situações não acontecerem. Muito bom. Shabbat Shalom.